Hello. Hello, good Hello, good evening. evening. Good evening. How are you guys? ¿Qué tal? Fine. Fine, very good. Today I'm happy. Estoy feliz porque tengo otra computadora. No es mía, pero sirve más que la que tenía. So, I think we won't have problems today. I think so. Creo que no vamos a tener problemas el día de hoy. Well, good. And how are you? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Serio? ¿Seria siempre? Hi, teacher. Good evening. Hi, hi, Miriam. How are you, Miriam? I am feel very emotional. You're feeling emotional? Why? Yes, because I told me. You told yourself? I told me for an interview at work. Oh, you had an interview at work. Yes. Oh, okay. Very it's good. It's probably que ya pueda trabajar. I don't wow. know. Very good. First God. Yes, teacher. Okay, excellent. First very God. Good. It's better if you say God's willing. Es mejor si usted dice God's willing. En lugar de decir first God, you can say God's willing. God's willing. Eso significa la voluntad willing. De Dios. God willing. Uh-huh. So if you want to say, it's God's willing. Very good, guys. So, bien, felicidades y ojalá que sí salga, ¿verdad? Eso es bueno. Yo cada vez que me llaman de una entrevista de trabajo, no sé. Me siento tan bien. Creo que me siento mejor que cuando me dicen, te veo matelcada. So, yeah. Es mejor las entrevistas de trabajo. Very good, guys. And I have a couple of things that I have to tell you. Tengo unas cositas que decirles. Y también tengo, lo que vamos a continuar de la clase. Ya les voy a pasar asistencia. Pero me han escrito que algunas personas todavía no han enviado todos sus documentos de el comprobante. Así que aquí me están mandando a quienes les falta mandar el comprobante. Déjenme buscar y ya les comento quiénes son estas personas. Ok, algunos faltan con el comprobante y otros faltan con los documentos de reinscripción, dice. Los documentos de reinscripción los van a mandar, se los voy a mandar aquí al chat, a qué correo lo tienen que enviar. Es el... Un segundo, como es una nueva máquina, no sé dónde esté el arroba. Yes. So this is the like the email that you have to send all your documents. Todos los documentos los tienen que enviar en este, okay? Soporte@inglescorporativo.net. So you have to send your documents there. El comprobante lo tienen que enviar al WhatsApp que yo les compartí en la clase pasada. Y les voy a dar los nombres de las personas que me faltan, ya sea con documentos o con comprobante, antes de pasar a asistencia. Christopher Giovanni Vides, pero no se conecta. Emanuel Fernando Torres, no se conecta. Evelyn Carolina Saracay, me hace falta con los documentos, o no sé si el comprobante. Solo el comprobante, teacher. Va. Documentos, si los envié. Va. Me envía el comprobante a más tardar mañana, please. Bueno, hoy si pudiera. Right, okay, very good. Tengo Evelyn Mariela Romero.
No sé si se ha conectado, no la veo. Sí, yo ya envié las dos, ambas cosas, pero ninguna me confirmaron de recibir. Bueno, el comprobante me lo confirmó Elena, y los documentos nadie me confirmó de recibido, los mandé al correo el 3 o el 4 de febrero. ¿A este correo que yo he dado? El de soporte inglés corporativo. Uh-huh. Sí. Sí, a esos los envié desde el 4. E incluso después llamé y me dijeron que estaban bien, entonces no sé. Uh-huh. Ok, yes. Igual voy a anotar eso. Entonces, Evelyn, Mariela, ya envió. Ok. Gracias por decirme. Luego tengo a Roberto Antonio Morales, pero últimamente no se me ha conectado. No. Tengo también a Jocelyn Madaí Flores. Jocelyn Madaí, no sé si ha conectado todavía. Jocelyn. Sí, ahí está, Jocelyn. Me hace falta ahí que envíe, no sé si los documentos, el comprobante. Hay que enviarlo, por favor. Vamos con Jocelyn. Andrea Michelle Argueta, pero Andrea creo que no se me conecta mucho. Y también tengo a Mario Enrique Quintanilla. Pero no lo veo. Ok, estas personas de todos modos tienen que enviar sus documentos y todo lo que les han pedido y hacer comprobante también. Los demás son del grupo de las 9 p.m. Eso sería todo por ahí. Voy a pasar a asistencia, guys. Recuerden que esa documentación se tiene que recoger a tiempo. Si ustedes quieren, ay, ¿qué pasa? Solo quiero, okay. Si ustedes quieren participar en el siguiente módulo. Entonces, toda esa documentación tiene que estar a tiempo porque nosotros reportamos, ¿verdad? Ahí en SAFORP y tenemos que reportar a tiempo todo. Entonces, siempre pedirles que si les digan, envíe esto, aunque les den una semana para que lo envíen, en el día que se lo envíen, ese día descárguelo y mándelo. O sea, a la brevedad de lo posible, porque si no, a uno se le olvida y pues, problema, ¿verdad? Bueno, a mí se me olvidan las cosas. O suelo procrastinar. Sé cómo se dice esa palabra, pero ahorita no puedo decirla. Procrastinar. Soy muy procrastinadora, entonces ustedes no sean así. Hagan lo que digo, no lo que yo hago, ¿ok? Vamos a empezar con las asistencias. No se preocupe, Germán, que todavía no lo he nombrado. Voy a iniciar en este momento. Inicio con Adrián Ernesto Wilder Cuellar. A mi hijo, teacher. ¿Quiere ver? Espéreme. Que se me activaron aquí varios audios. Ok. Solo quien diga presente o I'm here va a extender ese audio. Voy. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Excellent. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present, teacher. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. Evelyn Mariela Romero Guzmán. I'm here, teacher. Bien. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Bien. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Good. Jorge Alberto Julio Enríquez. Hi, present. Excellent. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. Good. María René Salazar Gil. Present. Good. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Yo también envié toda la documentación, teacher, y no me han confirmado de recibido. Pero no la mencioné en esta lista, ¿verdad? No, pero ya también envié el comprobante y toda la documentación tal y cual la pidieron y no me han confirmado.
Sí, pero a las personas que a veces, pues imaginémonos, ¿verdad? ¿Cuántos correos y mensajes le llegan? Pero aquí tengo a las personas que no tienen documentación y si a ustedes no los mencioné, significa que todo en orden por el momento. Ok, okay, excelente. Vamos con Roberto Antonio Morales Hernández. Nope. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. No está. Okay. Present. No, ahí está. Perdóneme. Vamos con present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Maday Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Good evening. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Y tengo a Talía Verónica Benítez Estrada. Present, teacher. Hello. Ayer no la vi. Eso le quería consultar. Yo no he enviado mi documento para el nuevo módulo porque estoy estudiando otra cosa y justo en este momento yo estoy... Ayer tuve clase, exposición, no pude estar en la clase de inglés. Uh-huh. Y ahora clases en la otra desde el celular. Y pregunta es si yo envío los documentos, me pueden cambiar el horario. Ahí solo que usted escriba y pregunte con ellos a ver si le pueden cambiar el horario. No sé si tiene el número de, por ejemplo, de Flor o de Elena. ¿No? Vale, entonces voy a ver si yo le consigo el número ahí. O, a ver, en el grupo, ustedes están en el grupo de 8. Ahí, en los administradores, si se va a los contactos, en los administradores del grupo de 8, aparece ahí uno que dice Admin Elena. Hay 3 administradores. Elena, Jason Bautista y Flor. A cualquiera de los 3 le puede escribir para ver si le pueden cambiar el horario. Gracias. Okay. Very good, yes. Ok, guys. Disculpe. Yes. Echar una consulta. Uh-huh. ¿De qué era el listado que estaba mencionando? Yo no pude ingresar a tiempo. Es de las personas que falta que envíen algún tipo de documentación. A ver, quiero ver si estaba usted. Germán, no está usted. Todo en orden. Muchas gracias. Excelente. Okay, you guys, so I'm going to start here. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Hoy traigo un tema, pues todos son interesantes, pero no sé. Me pareció interesante estar preparando esto. Permítanme. Que está haciendo calorcito y el ventilador. Okay, so the first thing we're going to do is the date and the person who's going to help me. Quien me va a ayudar es... Un segundo. Yesenia Carolina. Ayúdeme a leer la fecha. Wednesday, February 10, 2021. Excellent. Yes, muy buena pronunciación de esto, de hecho. Wednesday. Yes, very good. Wednesday. Porque mucha gente a veces quiere leerlo literal como está ahí y empiezan a decir Wednesday. Wednesday, ¿verdad? Entonces, pero Wednesday es muy bien.
Seguimos en la section 4, ya no estamos en section 3. I don't know why I did that. ¿No ven mi cámara? Creo que se me desactivó. No, teacher. Ahí, sí, ¿verdad? Teacher. Yep. Dígame. Yes, teacher. Teacher. Una pregunta. Adelante. Ese en la agenda que tiene, por ejemplo, what do you have for breakfast? Y ese signo, ¿cómo se pronuncia? Conversation. Okay, yes, that this little thing right here is en, así como y en español, también en inglés significa en. Thank you. Okay, yes, you're welcome. So we're in section 4. Este tema tendríamos que haberlo visto ayer, pero por el tiempo igual tenemos chance todavía de verlo. Okay, so tenemos what do you have for breakfast? And conversation, fish for breakfast. ¿Se imaginan ustedes eso? Fish for breakfast? I don't know. So then we have here el second topic that we have adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. So, lo primero que les traigo aquí es interesante porque les traigo el diferentes breakfasts que existen alrededor del mundo. Y ustedes, now you have to guess. Así que quiero que pongan atención porque vamos a ver different breakfasts. So, van a tener que adivinar de dónde creen ustedes que es ese breakfast. Ok. So, for example, ya les voy a mostrar la imagen. ¿Y qué tiene? Describe ahí qué tiene. Obviously, in English. No me vayan a decir, teacher, ¿y qué en español? Porque we're learning English. Pues sí, pueden decir qué significa. Pero tampoco tanto, porque si no le voy a dejar que averigüen. Como les dejé que averiguaran si se decía avocado o avoqueiro. Y no me dijeron ya al final cómo se dice. Avocado. Avocado, yes, yes. So, les decía eso porque a veces nosotros como decimos tomato, potato, ese es lo que queremos decir avocado, pero no se dice avocado, se dice avocado, así como está escrito en el español para nosotros. Ok, so antes de empezar con eso, enciéndame la camarita, voy a tomar una screenshot. Como esta computadora es nueva, espero saber, bueno, no es nueva, no es mía. Dame un segundo para ver si puedo. Ok, ahí vamos con el screenshot, a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, thank you a todos los que tienen su camarita encendida. Ahí estamos. Ahora déjenme ver cómo pego esto aquí. Ahí está, perfecto. Hasta más bonitos quedan aquí, creo. En este equipo lo vamos a guardar en documentos. Y se va a llamar. Ok, very good. Thank you guys. Y gracias por hacer esa espera. I'm going to share the screen. Y van a ver diferentes breakfasts, ok. So, lo que va a pasar es que yo quiero que ustedes adivinen de dónde es ese breakfast. Si pueden decir el nombre del país in English, that will be better. Sería mejor si pueden decir el nombre del país en inglés. Y luego vamos a tener un pequeño debate sobre breakfast en El Salvador y luego pasamos a los adverbios de frecuencia. Pero vamos a iniciar entonces. So the first breakfast that I have here is this one. Sí. Okay. ¿Qué dice? What it is? Rice, boiled fish, miso soup. Así se llama ese tipo de sopa. Miso soup. Where do you think this is? ¿De dónde creen que es? Where do you think this is? Japan. Wow, very good. Yes, it's Japan. Okay, so right. And it says that they eat boiled fish. Así se pronuncia, boiled, no boiled. Boiled fish. O sea, pescado hervido. Delicious. Para el breakfast. Okay, will you eat it? Si lo comerían, pónganme un thumbs up. Yo no veo a nadie. Bueno, Adrián dice que sí. ¿Por qué no? Si la vida solo es una. Roberto dice que sí también.
Y Miriam dice que sí también. Very good. Bueno, por lo que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y son saludables estas personas. Toast baguette. Yo tengo muy malo mi inter. A veces me saca de la reunión. Ok. No escucho, no, a veces. Voy a tenerlo en cuenta, Claudia, y esperemos que se mejore el inter, ¿verdad? Porque el propósito es que nos escuche, ¿verdad? Ok, very good. So, we have here, guys, what it is. Toast baguette with ham, honey, butter, and Nutella. Do you say? The U.S.? Spain? Maybe Italy? Italy. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? French. French. Yes, it's France. France. Así se dice el país. France. Yes, it's France. Como la tostada francesa. Yes, it's France. You have this baguette. Okay, es el baguette, es el tipo del pan, ¿verdad? Como donde hacen el pan con ajo. El baguette. Then you can add many other things. Pueden añadir este tipo de cosas sobre el baguette. Will you eat it? ¿Sí lo comerían? Denme un thumbs up si lo comerían a este. ¿No? Oh, yeah. Aquí tengo más people que me está diciendo que yes. Yes. Sí, este sí se ve delicious. Vamos con el siguiente. Bueno, de hecho, creo que lo comemos a veces, un pancito tostadito. Nosotros no hacemos el baguette, ¿verdad? Sino que el pan francés y lo partimos y a tostarlo y le untamos ahí, ¿verdad? Vamos con el siguiente. No me digan que ustedes no lo hacen y que solo los de Oriente, porque no, vean. Vamos con el siguiente. Tenemos eggs, toast, bacon or sausage. Sausage es la salchicha. No es, bueno, sí, pero salchicha como chorizo, chorizo, chorizo. Eso quería decir, chorizo. Eggs, toast, bacon or sausage and pancakes. Where do you think this is? United States. Yes, of course, it's the United States of America. Yes. Will you eat it, guys? ¿Sí lo comerían esto? Yes. Many people saying yes. 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 Van al Denny's a que le cobren ahí un poquito por este desayuno. Very good. Vamos al siguiente. Miren, este me pareció súper interesante y cuando me quedé, yo sí, le entro. Full English breakfast. Fried egg, sausage, fried mushrooms. A mí me encantan los mushrooms. Beans. Hash browns. ¿Sabe qué son las hash browns? Las venden aquí, incluso les dicen hash browns. ¿Saben qué son? Como papitas. Sí. Yes. Papas tostadas. Pero papas como rayaditas. Y en el Wendy's. Yes. En el Wendy's las venden. Yeah. Creo que también el pollo campero. Y en otros, muchos otros lugares. Luego tenemos toast, o sea, una tostada como las de francesas. En grilled tomato. Tomate grilled. Grilled. ¿Saben qué es grilled? A la parrilla, así como como la carne asado a la parrilla y así. Very good. So, guys, what do you think this is? Italian food. Oh, this is the typical English breakfast. So, it's from England. England, yes, England. It's England. Yo pensé cuando dije English, solo me quedé como, ay, ahí ya lo van a ver. Yes, very good, Roberto. It's full English breakfast. Will you eat it? Yo definitivamente sí, porque se ve buenísimo, en especial estos mushrooms que hacen que se me haga la boca en este momento. Will you eat it? Thumbs up if you will eat it. Sara me levantó la mano. ¿Significa que sí lo comería o me quiere hacer una pregunta? ¿No? Que sí lo comería. Ah, ok. Yes, it looks so delicious. Muy rico. Ok, aquí tenemos otro. Miren este. So we have this. It's full Scottish breakfast. Fried egg, back bacon. O sea, es bacon, es tocino, pero de la espalda, ¿verdad? Del cerdo. Back bacon, sausage links. O sea, sería como estos. Black pudding, buttered toast, baked beans,
tea, y me imagino que este tipo de hongos es study scones. ¿De dónde creen que es este breakfast? Scotland. Yeah, ahí dice Scottish, right? It's Scotland. Will you eat it, guys? ¿Sí, sí comerían de este? Will you eat it? I will. Se ve bien. Para mí esto parecía casamiento, ¿verdad? Con frijoles licuados. Yes, that looks delicious. Yes, many, many of you will eat it. Very good. Pasemos al siguiente. What it is. Y aquí le quité la palabra, porque si dejaba esa palabra, ya me adivinaban y pues no. Filled with butter and salty cheese. Assortment of meats. Puede ir lleno de diferentes carnes, puede ir de chicken, en avocado salad, eggs, beans, se puede llenar de varias cosas. Primero, ¿cómo creen que se llama este desayuno? Lo que yo quité aquí, esa palabrita. ¿Colombia? Maybe, ya dijeron, entre todos los que dijeron, ya lo dijeron, pero quiero que me digan cómo se llama el platillo. Arepas. Aquí dice que es desayuno tradicional de Venezuela en la página que yo busqué, pero yo sé que también en Colombia es un desayuno típico. Es como que dijeran aquí las pupusas se las pelean los hondureños y los salvadoreños, pero obviamente son de nosotros, ¿verdad? Obviamente, y no, ni se discute. Right, Roberto, ¿iba a decir algo? Oh, yes, teacher, in Colombia people eat arepas in the lunch, at the lunch. At lunch. Yeah, the typical breakfast is corn pancakes. Corn pancakes. Ellos pancake. Le dicen pasteles de choclo. Oh. Es como una, la nuestra sería como la torta de elote, ¿verdad? Pero ellos lo hacen como un pancake. Eso desayunan con chocolate y huevo. Ok, very good, very good. Nunca he estado en Colombia. He tenido amigos colombianos que vienen a visitarme, sí, y me dijeron que las pupusas son sus arepas. Y yo les dije, no. No, pero thank you, Roberto, por el dato. Y ahora tengo aquí algo para ustedes. Una polémica que viene aquí en mi cabeza. What is El Salvador's typical breakfast? ¿Cuál es el desayuno típico del Salvador? Ajá, esto está bien difícil. Esto... esa penalty. A ver, ¿qué creen ustedes? The first picture. The because first the picture? Pupusas is when you don't have time. The first when picture. You don't have time. Where there is eggs, cheese, avocado, beans. Mm-hmm. Okay, thank you, Jorge. Jorge dice que el primero. The first one. A ver, ¿alguien discrepa con Jorge? I think that the first image, first picture is a breakfast. And the second picture is a dinner food. Mire, yes. Solo se true. Permite it's comer dinner. No, teacher, but usually in the first picture is a breakfast, okay. Usually. Okay, usually. Okay. I will eat pupusas, breakfast, lunch, dinner, entre tiempos, me despierto a las 3 de la mañana y me da hambre. Yo comería pupusas a la hora que me las pongo. All time, teacher. Okay. But the difference, I think the difference is the first picture is when you have time. So you take a breakfast in your house. But the second picture in the morning, you always eat pupusas when you don't have time. And you need to buy it when you go your work. Okay. Yeah, that can be. Puede ser. Suena razonable. Alguien dijo al final, I think, pero no escuché bien a la persona que lo dijo. Era aparte, quiero darle la palabra. Nope, nadie dijo, yo creo, no, nadie. Ok, alguien que quiera abrir su micrófono, bueno, creo que ahí está hablando. Jocelyn, creo que es. I think most of them are for breakfast,
but it's up to you. It's up to you. Yeah, depende de cada quien, ¿verdad? Yes, very good. Thank you, Jocelyn. Alguien que venga y me diga, no, teacher, yo ahorita le voy a refutar y yo creo que este es el typical breakfast of El Salvador. ¿Nadie? Nobody? Ah, okay, okay, very good. I will agree with you guys. Estaría de acuerdo porque this thing we all need it for breakfast and maybe for dinner. A veces para la cena, ¿sería esta una cena típica? Maybe, ¿verdad? Pero este es la traditional and the typical food en general. No solo para breakfast, ¿verdad? Sino que este es en general, como les decía. Por eso no sería el typical breakfast, porque es la typical food. Yo lo como eso a la hora que sea, ¿verdad? Y si le ponen una de refrigerio, una de refrigerio. Y si desayuno pupusas y va a cenar pupusas, lo bueno es que tal vez desayune de queso y voy a cenar revueltas, ¿verdad? Que like that is up to you. Pero yo quería ver si se daban duro, mentiras, diciendo cuál creían ustedes que era la diferencia entre estos dos. But really good, really good job. ¿Alguna vez han ido a Honduras? Y han probado el desayuno de ellos, si no mal recuerdo, son los, ¿cómo se llaman estas cosas? Solo me acuerdo que para mí es como un taco, una tortillina con frijoles adentro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nadie sabe cómo se llama este desayuno. Las baleadas. Yes. It's like this, es como que esto se lo metan a una tortilla, ¿verdad? Like, pero no es de una tortilla de maíz, sino que es de trigo. Flour, yes, then you have like flour. Como las tortillinas, y ya, ese es el breakfast. Yeah, I don't know, I prefer pupusas, pero eso es porque yo soy de El Salvador, pero yo prefiero las pupusas. Let's go with the next one. So, aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Ya nos terminamos ese tema, ¿verdad? Para que no peleemos. Ok, so, ¿cuál sería su desayuno favorito de los que vimos? What will be your favorite breakfast? Para que no se peleen todos en decírmelo, quiero que me lo escriban al chat. ¿Cuál de esos comerían? ¿El de France, Scotland, United States, Venezuela? What else? Japan, si ustedes comerían el de Japan. ¿Cuál es su favorite one? Escríbanmelo aquí al chat. Quiero saber, me da curiosidad. Ok, los espero. Ok, ya me están llegando. Scotland, USA, USA, English breakfast, breakfast, fast, fast. La palabra breakfast, creo que estamos teniendo problemas escribiéndola. Varios, de hecho. Breakfast, breakfast, France, pupusas. El Salvador breakfast, yes. French breakfast. USA breakfast. Ahora sí lo escribieron bien. Favorite breakfast food is traditional El Salvador. Salvador. Pupusas, El Salvador. Ok, ok, very good. Ok, a mí el que tenía los honguitos asados, créanme que no me molestaría para nada. Ok, very good. Mayoría está ganando El Salvador. Salvador, Salvador. Y al final, ¿verdad? Uno se termina comiendo un pan mataniño y ahí vamos. Eso es el desayuno típico, aunque no lo querramos. Un pan con frijoles. Pan con crema, pan con frijoles. Vámonos, vámonos. Y cuando va tarde y no tiene tiempo ni de comprar pupusas, el guineo que estaba ahí en la mesa, que estaba ya todo negrito y nadie lo quería, ni modo, vámonos. Ok, okay, guys, so now we're going to go and we're going to look at the adverbs of frequency. Vamos con los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, are there to express how often, so cada cuánto o con qué frecuencia, how often you do something or you don't do something, cada cuánto hacen o no hacen algo. So we're going to be looking at that
vamos a aprender, creo que el que más conocemos, los que más conocemos serían como always and never. Always and never, que always is like, I do this all the time, todo el tiempo. And then never is, I don't do that. No hago eso para nada. I don't do it. So we're going to learn a little bit about that. So these are the adverbs of frequency. Okay? Si ustedes ya estuvieron en la plataforma, ya vieron estos adverbios de frecuencia. The first adverb of frequency is always. Always. ¿Cada cuánto creen que se hace el always? Si tuviéramos que ponerle un percentage. Percentage es porcentaje. Percentage. Every day. 100%. 100%. 100%. Okay. 100%. Okay. Usually, that will be what? Sería como qué? Usually. Yeah. 80%. 80%. 80%. Very good. 80%. Often. 60%. 60%. También había otro ahí. Aparte de 60, había otro. De hecho, en la plataforma está ese número que les estoy diciendo. 70%, decía la plataforma. 70%. Frequency. Sometimes. Frequency. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Sometimes es. 50%. 50%. So it's like. Percent. Si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Es como 50-50. Then we have hardly ever, hardly ever. Casi nunca. 20, yeah. 20% maybe. 20, 25, yes, 20, 25. And never? 90%. Say 0%. 0%. Like I never do that. Nunca, nunca, nunca hago eso. Okay? Quiero que escriban, si no los tienen escritos, quiero que escriban estos en su cuaderno y lo que espero que tengan cuaderno, ¿verdad? Okay. Yo siempre tengo una pesadilla que estoy aprendiendo, estoy estudiando otra carrera y no llevo el cuaderno y hay examen ese día. No puedo ni estudiar ni nada. Okay. Porque vamos a hacer una actividad, por eso les digo que lo copien. Yes, okay, paso. Okay, so, ¿cómo hacemos una oración donde expreso un adverbio de frecuencia? Usualmente nuestras oraciones son subject, verb, complement, pero en este caso cambia. Y el adverbio de frecuencia, adverb of frequency, va a ir between the subject and the verb, en medio del subject and the verb. Hay excepciones, claro, la vamos a hablar ahorita, pero así sería usualmente. I always have breakfast. Okay, I always have breakfast. Pongámosle una hora at 7:30 a.m. Okay, I always have breakfast at 7:30 a.m. Okay, so if you see, we have here the subject, right? Then we have the adverb of frequency that will be always. Then we have the verb, which is have. The verb is have, and then I have a complement, breakfast at 7 a.m. El complement siempre es para que la oración tenga sentido, ¿verdad? I always have breakfast at 7 a.m. Okay, let's do another one. Hagamos otro. She, ¿qué podría hacer ahí? Vamos. She never walks alone. Ella nunca camina sola, ¿verdad? She never walks alone. She is the subject. Never is the adverb of frequency. And walks. ¿Por qué lleva la S al final este? Hmm, ¿por qué será? It's third person. Porque es una tercera persona.
¿Ok? A pesar que está el adverbio de frecuencia aquí, pero no le quita a la tercera persona, como si fuera doesn't, ¿verdad? Entonces siempre se tiene que ponerle eso. She never walks alone. ¿Ok? Let's think about another one. They, ayúdenme. ¿Qué adverbio ponemos? Usually. Escuché sometimes, pero lo escuché de último, pero sí, sometimes. They usually temen un verbo. By. Eat, escuché primero. They usually eat. They usually eat, what, I don't know, pupusas, ya que todos pusieron pupusas allá, ¿verdad? They usually eat pupusas. Very good. So we have here three sentences, siguiendo la regla que teníamos arriba. Ahora, las excepciones, ¿dónde se ubican las excepciones? ¿Ok? Esto ustedes lo vieron en la plataforma, si ya pasaron este tema en la plataforma, y las excepciones son las siguientes. Déjenme tener un momentito aquí. Sí, vamos. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son, si yo agrego sometimes, bueno, la primera me quedaba como, I always, ok. Vamos con sometimes. Sometimes, ok. Solo se puede con ese, sometimes. I have breakfast. Y lo demás, ¿verdad? I always have, sometimes I have breakfast. Si lo llegaran a poner al final, le agregaríamos que para ponerlo al final. El adverbio. Si yo coloco el adverbio al final. ¿Cómo? Si yo coloco el adverbio al final, porque aquí se puede stop esta excepción. Puedo agregar el adverbio al inicio, pero si puedo colocar el adverbio al final, ¿qué es lo que debo hacer para colocar ese adverbio al final? Estaba en la plataforma. But. For. 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 For teacher. Es fácil. At. Coma. Like that. I have breakfast sometimes. Okay. Sometimes I have breakfast. I have breakfast sometimes. Okay. Very good. Okay. Ahora con estos adverbios de frecuencia que están aquí, quiero que me hagan una oración válida, verdadera para ustedes por cada uno de los adverbios que se encuentran acá. Por lo tanto, les quedaría así. Ok, dame un segundo. Always, vamos con always. I always take a shower. Ok, esa es la mía. Then usually, something that I do usually. Y I usually clean. No, pero todos los días limpio la casa. Clean the kitchen. Okay, I usually clean the kitchen. Okay, y así. Van a ir haciendo una por cada uno de los adverbios. Okay. Me las mandan al chat. Jeje. Aquí al chat. De Zoom.
Intenten enviar las oraciones todas juntas, ¿verdad? Para que no se me pierdan en el chat. Qué bien por la persona que aquí dice que corre todas las mañanas. Talía, creo que es verdad. Yeah, good. Yo a esa hora me voy levantando. Ok, ya están llegando todas las respuestas. Very good. In the morning. At the morning no es correcto. Eso solo es at night. In the morning. Sometimes I go to the church. Yo desde que empezó la pandemia no voy. Ah, yo tampoco como pescado, pero como me encanta. I never wake up early on Sundays. Very good. Yeah. Concuerdo ahí con la compañera que dice, I never wear dress. Yo sería hardly ever. Porque de vez en cuando sí me he puesto un vestido, pero I don't like them. No sé por qué, no me gusta. Me siento muy expuesta. Ah, esa palabra, teeth. Teeth, ok. La H va al final. Teeth. Teeth. Y la S no va ahí. Y miren, guys, les voy a decir esto ahorita. Y tómelo como consejo a bien, porque a mí me pasó. Cuando se dice dientes, se dice tit. Hagan ese sonido, por el amor de Dios. Hagan ese sonido al final. Tit. Tit. Si no hacen ese sonido al final, ustedes van a estar diciendo que se lavan otra cosa. Se los dejo de tarea. Así que hagan ese sonido, tit, porque a mí me pasó enfrente de unos niños. Yo dije, I brush my teeth. Y ellos, los niños, como, ¿y por qué? So, tit, hagan ese sonido que salva. Salva, yo qué sé, el autoestima. Lo salva de una buena pena. Practice yoga. Wow. I have never practiced yoga. Never. Nunca he practicado yoga. I would like to, but I don't know how to. Very good. Todo iba bien. Hasta que llegué a la parte donde dice Danny usually eat. El adverbio no lleva la S. ¿Okay? No voy a decir quién lo hizo, pero lo corrige. Lleva la S de la tercera persona, lo lleva el verbo. El adverbio nunca adquiere esa S, es el verbo.
Sofía never eats soup. ¿Y sería eats or drinks? Chicos, ¿ustedes piensan que la sopa se drink o la sopa se eat? ¿Sería beber o comer sopa? Drink, I see. Eat. Eat, drink. Ah, aquí voy a generar polémica. ¿Estoy comiendo sopa o estoy tomando teacher, sopa? Eat, maybe, Anna, because you eat a vegetable. Ok, digamos. Eat the soup. Entonces, digamos, al mismo tiempo, I eat and drink soup. Ay, teacher. ¿Cómo y bebo sopa? Ok, very good, very good. Estoy viendo ahí. I always read the newspaper. Ja, 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 me ponen aquí. Alone. Usted quiso escribir alone aquí. Ya iba a decir el nombre de la persona. Julie hardly ever sleeps alone. Only es como justo o solo, pero de I only want one, solo quiero una. Pero solo para las personas es alone. Ay, aquí me lo escribieron bien. I always brush my teeth. Very good, guys. Bien. Morning, ¿qué? The morning I hardly ever... Oh, I often run in the morning. Quise escribir, pero dice morning. No sé por qué. Okay, very good. So, guys, I'm going to share my screen porque le voy a explicar la última parte acá. Okay. ¿Cómo hacer preguntas? Las preguntas de frecuencia, okay, van con el auxiliar do, que es el que me ayuda a hacer las preguntas, y subject y ever. Ever es para preguntar con qué frecuencia alguien hace algo. Ever, ¿ok? So, for example, it will be, do you ever, verbo, have fish for breakfast? ¿Ok? Do you ever have fish for breakfast? Ever es para como... ¿Alguna vez tú comes pescado en el desayuno? Do you ever have fish for breakfast? Miren, va el do, el sujeto, el adverbio que sería ever, que es para preguntar, el verbo have, complemento, and then we have the question mark. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo voy a escribir does en la pregunta? In third person. Cuando utilicemos la tercera persona, ok. So, aquí sí ya voy a omitir la S. Cuando pongo adverbios de frecuencia arriba, aunque el adverbio va después del sujeto, siempre el verbo de tercera persona va a llevar la S. Siempre. Pero en este caso acá, does she ever run in the morning? Does she ever run in the morning? Does she ever run in the morning? ¿Verdad? ¿Corre ella por las mañanas? ¿Alguna vez corre ella por las mañanas? Ok. Este es para hacer preguntas de frecuencia. Si alguien, ¿con qué frecuencia hace algo? Podría ser how often, pero aquí es como que ¿alguna vez esta persona hace eso? ¿O alguna vez tú haces eso? Eso es lo que usted quiere preguntar ahí. Ok. For example, teacher, do you ever go to church? Do you ever go to the church? Yes, esa es una muy buena pregunta. ¿Vas a la iglesia alguna vez? Do you ever go to the church? Yes, very good, Miriam. Quiero que me escriban dos preguntas, ¿ok? En lo que les paso asistencia. Dos preguntas. Que les queden a ustedes las preguntas, no en el chat. Dígame. I can say, how often do you go to the church? Yeah, esa es otra forma para preguntar frecuencias, pero no es la que estábamos viendo ahí. Pero sí, pueden hacer esa. How often do you... Uy. How? Este es para preguntar con qué frecuencia alguien hace algo. How often do you
go to the movies. Okay. ¿Cuánto vas a ver películas? How often you go to the movies? Okay. How often? Ese es para preguntar si alguna vez, y esto es cada cuánto. Okay. Hagan esas preguntas porque eso va a quedar de tarea. Okay. Si pueden empezar a hacerlas ya, mejor. Voy a pasar asistencia rapidito que me estaba comiendo el tiempo ya. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Present, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present, teacher. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Evelyn Joana Gómez Flores. Present. Ahí está, ahí está. Evelyn Joana Gómez Flores. ¿No está Evelyn Joana? Qué raro, dos días. Ok. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Here, teacher. Excellent. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Ok. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Jorge Alberto Jul Enríquez. Present, teacher. Juan Carlos Estrada. Present, teacher. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. ¿No? Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sí, Sara Elisa Belloso Hernández. Ok, Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Okay. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. No está Mario. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Present, teacher. Excelente, you guys. So. Teacher. Diga. A mí no me llamó. Jacqueline Araceli. Jacqueline. Ajá. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Yes, present. Excelente, thank you. Gracias por avisarme. Es que a veces tengo unas letras bien chiquitas aquí, por eso me paso. Perdón. Ok, guys, so, ¿qué vamos a hacer? Para la siguiente clase quiero que traigan preguntas que tengan que contestarse con adverbios de frecuencia, ya sea de how much, I mean, how often. La palabra se escribe often, pero no se pronuncia tanto como often, se pronuncia how often, ok. How often, y también de do you ever, does she ever, y así. Todas háganlas con you, todas háganlas con you. Como que se les estuvieran preguntando a alguien más. Todas háganlas con el sujeto you. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Ok. Y por favor, a las personas que mencioné, envíen los documentos a más tardar mañana. Porque ya nos habían dado a más tardar ayer. Pero no se pudo. Así que por favor, please, necesito eso. Y por favor, sigan trabajando en la plataforma. Porque me hace bastante... Bastante gente falta. Creo que estoy hablando mal el español.
Me hace falta bastante gente. Me hace falta, es que sí, como el inglés es al revés. Miren, esto lo puedo pasar. Me hace falta bastante gente que me envíe sus documentos. O que, perdón, que me trabaje en la plataforma. Y hay unos que no llegaron ni siquiera al midterm de la unidad 3. Y ya la siguiente semana, pues vamos a hacer el review de ya todo y vamos a hacer el examen final. Según tengo entendido aquí, el Wednesday, el miércoles de la siguiente semana vamos a estar practicando eso. So, tienen una semana básicamente para terminar la plataforma. ¿Ok? Yes. Ok. Yes, teacher. Ok. Yes. Por primera consultar. Okay. Very good. Bye bye, guys. See bye-bye. You tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye bye.